lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Saludamos a quienes ya están conectados con nosotros a través de la señal de Canal 12, también a quienes se unen a nuestra transmisión en Canal 11 Tu TV y también para quienes están conectados a través de Facebook Live. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes. También buenas tardes, amigos televidentes. Así es, vamos a las informaciones de las últimas horas. Tenemos los hechos nacionales e internacionales. Gracias por estar en nuestra sintonía. A continuación, un adelanto. Artribión. Aplicado, frotado, untado. Artribión es el recomendado. Artribión. Un producto calidad Biochemical. Presenta. La Fiscalía investiga el cerco sanitario instalado el pasado fin de semana en el Puerto de la Libertad. Tres funcionarios de gobierno fueron citados para hablar al respecto. Raúl Melara advirtió de la ilegalidad de imponer toques de queda. Chalatenango dejó de ser el único departamento que no reportaba casos de COVID-19. Tras pruebas realizadas en las últimas horas, se detectaron tres contagios en Nueva Concepción. Le contamos las medidas que está implementando la municipalidad. El centro de San Salvador continúa bajo un perímetro de seguridad sanitaria para evitar más contagios. La medida tendrá vigencia hasta el próximo 28 de abril. Cientos de empleos están en riesgo tras el cierre de empresas por la pandemia del COVID-19. Conozca cómo el gobierno trabaja en los protocolos para evitar los ceses de los contratos y despidos al reactivar la economía. En el mundo, más de 180 mil personas han muerto por COVID-19 y hay más de 2 millones 600 mil contagios. Estados Unidos es el país más afectado con 42 mil fallecidos y más de 825 mil casos. Artribión. Aplicado, frotado, untado. Artribión es el recomendado. Artribión. Un producto calidad Biochemical. Presentó. Bueno, y vamos a comenzar a enlazarnos ya con nuestros equipos que se han desplegado a nivel nacional en diferentes partes para traernos la información más destacada de las últimas horas. Así es, vemos en pantalla a los compañeros que se encuentran ya dando cobertura. Así es, el periodista Nelson Quinteros está en San Martín, donde hubo una reunión de varios alcaldes precisamente para tratar algunas medidas que se pueden implementar por el tema del COVID-19. También nos acompaña Julio Guevara y él está dando seguimiento a un caso de ayuda en Sonsonate. El periodista Luis López también nos tiene el caso de un adulto mayor que vive solo y está necesitando ayuda en medio de esta pandemia. Marcela Rivera se encuentra en el albergue Misericordia y nos cuenta cómo algunas organizaciones están albergando personas con cáncer para que puedan recibir su tratamiento. Adelso Aquino desde Chalatenango nos estará hablando de los primeros tres casos de COVID-19 que ya se están reportando en este departamento y cuáles son las acciones, además, que se estarán implementando durante las próximas horas. Vamos con información en desarrollo con el periodista Igmar Batres, quien se encuentra en la sede de la Fiscalía General de la República en Santa Elena. Y es que este día fue citado el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, para que explicara los cercos sanitarios en el país, específicamente el que se instaló en La Libertad. Igmar, te escuchamos, ¿qué ha ocurrido? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Se tenía previsto que el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, llegara hasta la Fiscalía General de la República en su sede en Santa Elena para que explicara acerca de por qué se implementaron algunos cercos sanitarios, específicamente el caso del municipio de La Libertad. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo el fiscal general de la República ante esto. Esta es una investigación que está abierta, que está avanzando. El día de hoy nos va a llegar a la Fiscalía General el ministro de Defensa. Tengo entendido que el ministro de Salud llegue el día de mañana y vamos a seguir ahondando para ver cuáles fueron los motivos o la base legal para poder establecer estos cercos sanitarios. ¿Y las restricciones sobre las restricciones de la movilidad? Todo eso está bajo la investigación. Para las 10:30 de la mañana se tenía previsto que el representante de la institución castrense ingresara
a declarar con los fiscales que llevan este caso. Sin embargo, minutos después, a través de sus redes sociales, la Fiscalía General de la República dijo que a solicitud de Francis Merino Monroy, esta cita se había reprogramado. Así que estaremos pendientes de cuándo vendrá el ministro de la Defensa. También están llamados para los próximos días el ministro de Salud, Francisco Alaví, y también el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Es la información que le tengo desde Santa Elena y regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar. Gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de cuándo se lleva a cabo este citatorio, cuándo se va a reprogramar para que lleguen los funcionarios de gobierno a la Fiscalía. Y mientras tanto, el fiscal general dijo hoy que los alcaldes que decreten toque de queda en sus municipios serán sancionados de acuerdo a la ley. Supuestas violaciones a los derechos fundamentales de las personas que cumplen con la cuarentena controlada en los centros de contención son parte de las investigaciones que está realizando el fiscal general de la República. Esto luego que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos documentara más de 300 denuncias, incluidas 102 a la libertad e integridad personal, atribuidas a la Fuerza de Seguridad. Cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, que sienta que está siendo objeto del cometimiento de un delito, puede acercarse a la Fiscalía. No solo estamos hablando de este tema, estamos hablando de cualquier tema. Y la Fiscalía tiene la obligación de investigar y determinar si hay o no hay una arbitrariedad que se está cometiendo en contra de alguien. También se refirió que los funcionarios no tienen más facultades a los que la ley les otorga para establecer medidas en medio de la emergencia por el COVID-19. Esto en relación a los supuestos toques de queda en algunos municipios. Autoridad que establezca toque de queda, alcalde, consejo municipal, si lo hacen, están cayendo en ilegalidad y van a ser procesados. Hasta esta fecha, hay algunos que han dicho que van a establecer un toque de queda, pero en la realidad esto no está sucediendo. Entonces, yo les hago una exhortación a que se abstengan de hacerlo. Por ahora, las investigaciones seguirán su curso. De encontrarse algún tipo de violaciones, procederán de acuerdo a lo establecido en la ley, sea administrativo o penal. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Seguimos con temas similares. Vamos a ver ahora el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Y es que del 13 de marzo al 20 de abril, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema recibió 250 procesos de personas que se le estarían violando sus derechos durante la emergencia nacional por COVID-19. Por ejemplo, la libre circulación, el ingreso al país y las retenciones en centros de cuarentena, las cuales se detallan de la siguiente manera: 194 habeas corpus, 36 amparos y 20 recursos de inconstitucionalidad. De ese total, por ejemplo, se admitieron 28 habeas corpus y 18 fueron declarados improcedentes, mientras que se admitió un amparo y también uno fue inadmisible. Además, 3 recursos de inconstitucionalidad han sido admitidos y 2 no fueron admitidos por la Sala de lo Constitucional, de acuerdo a la información de la Corte Suprema de Justicia. Y la alcaldía de Soyapango anunció nuevas medidas para detener la propagación del COVID-19 en ese municipio. Se estableció controles de documentación, toma de temperatura y los horarios de atención en los mercados. Ahora serán de 5:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde con acceso controlado. También se prohíbe el parqueo de vehículos en zonas perimetrales al mercado. En el caso de las tiendas y supermercados, el cierre será a las 6 de la tarde y se prohíbe la venta de bebidas embriagantes por las próximas 48 horas. Los horarios de atención en los mercados municipales y comercio por cuenta propia será de 5:30 a.m. a 2 p.m., de lunes a domingo. El acceso será controlado por cuerpo de agentes metropolitanos, Policía Nacional Civil y Ejército. Habrá también personal de salud tomando temperatura corporal, desinfección en manos. No se permitirán acompañantes ni menores de edad. Tampoco mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años. El uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento social será garantizado por la policía
Ejército y Cuerpo de Agentes Metropolitanos. El comercio dentro del mercado central y comercio por cuenta propia se limita a personas domiciliadas en el municipio. Y seguimos con más medidas, por ejemplo, en Mexicanos, como parte de estas estrategias de prevención ante la pandemia del COVID-19, las autoridades municipales mantienen una ley seca con el objetivo de garantizar la cuarentena domiciliar obligatoria. Elementos del CAN verifican que los negocios estén cerrados. Los establecimientos que no atiendan estas disposiciones y vendan licor serán sancionados y hasta incluso podrían perder sus permisos para comercializar. Y decenas de buses y microbuses están circulando por la Alameda Juan Pablo II, vía que se convirtió en uno de los accesos más rápidos hasta Soyapango debido al cerco sanitario implementado en San Salvador, que por cierto se va a mantener hasta la siguiente semana. Este es el panorama en la Alameda Juan Pablo II. El tráfico vehicular es más pesado de lo normal en época de cuarentena, y es que debido al cerco sanitario que se implementó en el centro histórico de San Salvador, las rutas de buses y microbuses circulan sobre esta importante vía de la capital. Fíjese que no sé si la mayoría están pasando sobre la Juan Pablo, pero no sé qué ruta están tomando. No sé si agarran alguna ruta para el centro o suben sobre lo que es la Tutunichapa. Ese dispositivo no los han dado, solo los han dicho el cierre nada más. Que hace que marca su ruta, ¿va? A modo que le quede lo más conveniente. Ajá. Porque mire, la 140 está pasando aquí. ¿Y aquí cuáles rutas están pasando? La 140, la 34, la 27, la 121. Ya las demás rutas sí están pasando lo que es sobre la Juan Pablo. Pero no todas las rutas que transitan por el centro se dirigen hasta Soyapango. Casos como el de la 101D y de la ruta 33A y B que van hacia Santa Tecla y Mexicanos respectivamente, también tienen que realizar un nuevo recorrido. Estamos retornando de vuelta hasta llegar al Parque Jucatlán. Ahí salimos porque todo está topado, hay lugares que ni se puede pasar. Demasiado vehículo anda. O sea que esto lo hubieran hecho desde un principio, pues más han perjudicado. Pues realmente los afectan bastante, tanto como nos afectan a nosotros, porque o sea, ni completamos las unidades, no completamos, y hay varias gente que en vez de se queda abandonada, pues eso no la podemos recoger. En medida de lo que es salud, sí es bien, porque es bien para todos, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, ¿verdad? De ahí pues deberíamos de acatar pues esas medidas. Aún así, aunque me afectara, estaría consciente porque es algo que está en contra de mi vida y está en contra de los demás. Acuérdense de que tenemos cada uno de nosotros, tenemos familia que los espera. Las medidas para prevenir el coronavirus se siguen implementando en las rutas de buses y su recorrido por el centro de San Salvador quedará prohibido al menos por una semana más. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos ahora a actualizar los datos referente al COVID-19 en las últimas horas en El Salvador, y es que ya en los 14 departamentos del país se mantiene la presencia de este virus. El último en hacerlo fue Chalatenango, con 3 casos en Nueva Concepción. Además, otros datos muestran que ya en 40 municipios del país ya están afectados, haciendo una totalidad de 237 casos. Ahí vemos el mapa, por ejemplo, ya por departamentos, lo que les comentaba, 13 en Chalatenango, el último departamento que ya reporta casos confirmados de manera oficial. San Salvador sigue encabezando la lista. Por ejemplo, la capital tiene 24, Soyapango 9, 7 y Ilopango, de igual número a Apopa, Ciudad Delgado 5, Santo Tomás y también Mexicanos 5 cada uno, y también San Martín 2, Cuscatlán 5, 2, San Marcos, Zona Catepeque 1 cada uno, y luego va de manera detallada los 14 departamentos que ya a nivel nacional ya se tiene presencia del COVID-19, parte de las estadísticas. También vamos a verificar los casos que se encuentran graves y los que se encuentran estables. También es esta barra que tenemos en este momento. Hay 3 personas en estado
crítico es esta gráfica, el color rojo, anteriormente habían dos, hay una más, también hay 5 graves, 5 moderados, 34 estables y hay 120 asintomáticos. En los casos confirmados, según las edades, continúan dos casos de 0 a 9 años de edad, dos niños, además adolescentes de 10 a 19, hay 7 casos. Es importante ponerle atención a la siguiente barra, esa, son las personas adultos, jóvenes, de 20 a 39 años de edad, 107 casos. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que se pensaba o se creía, por lo menos en El Salvador, por lo menos acá en nuestro país, son las personas jóvenes las más afectadas por el COVID-19 con 107 casos. Luego siguen las personas ya adultos, adultos mayores, pero a diferencia de otros países, por lo menos acá en El Salvador, los adultos jóvenes son los que más casos están reportando con 107. Y Chalatenango ya reporta sus 3 primeros casos de COVID-19. Las autoridades municipales desarrollan una serie de medidas para evitar más contagios en este lugar. El periodista Adelso Aquino de nuestro aliado Canal 9 nos tiene el reporte. Buenas tardes, compañeros del estudio, un gusto poderles saludar. Me encuentro en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, pues donde en horas de la madrugada de este día, el portal del COVID-19 y de igual forma el presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer que Chalatenango pues dio sus primeros 3 casos positivos de COVID-19. Estos se dieron en este municipio de Chalatenango, Nueva Concepción, resultando pues aparentemente por nexos epidemiológicos que ya anteriormente el alcalde había dado a conocer de un caso de una persona que labora en el área administrativa del hospital, pero que también laboraba en uno de los institutos salvadoreños del Seguro Social en San Salvador. Conversamos con el alcalde, eso fue lo que nos dijo. Hemos reunido con el Comité de Protección Civil Municipal para tomar algunas acciones de inmediato para que esto no se propague acá en el municipio de Nueva Concepción, sabiendo que hemos hecho muchas acciones, pero que ya pues lo decíamos anteriormente, fue a través de una persona que venía de El Salvador y trabajaba en la parte administrativa acá del Hospital Nacional, pero que hoy los textos salieron positivos, algunos de ellos. Entonces hoy a lo que le estamos apostando nosotros, pues qué acciones vamos a realizar para que esto no se propague acá en el municipio de Nueva Concepción. El alcalde de Nueva Concepción, Raúl Andrés Peña, hace un llamado también al Ministerio de Salud de trabajar de la mano con la municipalidad para erradicar la propagación del virus que ya se encuentra en este municipio. Es lamentable que la información pues nunca nos los han dado a nosotros para tomar algunas acciones pues que vayan en beneficio de tratar de prevenir. Por ejemplo, ya somos los últimos en saber y que no tenemos una información oficial nosotros para quizás acrecentar las actividades acá en el municipio. Entonces lamentamos mucho. La Comisión de Protección Civil Municipal de Nueva Concepción va a continuar aún en reunión pues para poder tomar medidas de máxima urgencia para evitar la propagación del COVID-19 en este municipio. Y pues que esto no se expanda a demás municipios del departamento de Chalatenango, porque ya este ha sido el foco de infección del departamento. Esta información tengo hasta este momento. Regreso a la señal de los estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Adelso, y muchas gracias por compartirnos la información. Y seguimos con información en desarrollo, porque el alcalde de San Martín se reunió con varios ediles de municipios aledaños para buscar medidas sanitarias ante la pandemia. Nelson Quinteros con el reporte. Adelante, Nelson. Buenas tardes, el alcalde de San Martín, Víctor Manuel Rivera, está reunido con sus homólogos de los municipios de San Bartolomé, Perulapía, San Pedro, Perulapán, Santa Cruz, Michapa, Suchitoto y Oratorio de Concepción para entablar qué medidas de prevención se van a tomar respecto a la pandemia del COVID-19. Entre estas, crear arcos desinfectantes en las entradas principales a este municipio o el cierre por horarios del mercado municipal. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde de San Martín. Esta reunión es para definir algunas medidas que vamos a tomar en el mercado municipal de San Martín
ya que San Martín es el municipio donde ellos vienen a comercializar sus productos, y la idea de reunirnos es para hacer un análisis con unas medidas que vamos a tomar, ya que el mercado ha sido como un foco de, podría ser un foco de infección, y también es como un punto crítico para nosotros para ordenar el tema de mercado. De llegar a un consenso con los ediles, el mercado municipal de San Martín estaría habilitado para la población los días miércoles, jueves, sábados y domingos en horario de 5 de la mañana a 12 del mediodía por un tiempo de 22 días. Pero las personas que solo llegan a comprar pueden regularse con esas programaciones de las que hemos estado hablando, alcalde, pero es usted quien debe de tener el control de dónde son estas mujeres y esos hombres emprendedores que sobreviven de esas iniciativas que se hacen en los mercados. Y qué bueno lo que usted expresa, aquí no estamos prohibiendo o restringiendo el libre tránsito, sino que lo que queremos hacer son medidas de prevención en cada uno de los territorios. ¿Pero qué opina la población respecto a estas disposiciones? Para mí está malo porque dicen que van a cerrar lunes, martes y jueves. ¿Qué quiere decir eso? Que miércoles, viernes, sábado y domingo va a estar aquí llenísimo. Para mí ahí sí está malo, porque aquí se va a llenar, ¿verdad? Pero ojalá que funcione y ojalá que las autoridades estén más pendientes también, ¿verdad? Es parte de la información que les tengo desde el municipio de San Martín. Sin duda vamos a estar dándole seguimiento y por supuesto vamos a ampliar en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Feliz tarde para todos. Muy buenas tardes, Nelson, gracias por tu reporte desde San Martín, donde hay nuevas disposiciones para la población de este municipio y otros aledaños para poder asistir al mercado y también a las agencias bancarias. Y las empresas también enfrentan las consecuencias que ha generado la pandemia de COVID-19. Cientos de empleos están en riesgo debido a las pérdidas que estas han tenido. Sin embargo, el ministro de Trabajo dijo que buscarán una solución para no permitir más desempleo. La pandemia de COVID-19 ha desestabilizado los ingresos de las empresas. La caída en las ventas no les permite pagar salarios ni proveedores. Es por eso que el trabajo de más de 200.000 salvadoreños está en riesgo. Sin embargo, el ministro de Trabajo dijo que está trabajando para evitar que las empresas realicen más despidos. Anteayer nos reunimos con ANEP, con ASI, con la Cámara Salvadoreña, con Cantex, con Coexport, con todos los gremios empresariales de este país. Y llegamos a un acuerdo que vamos a luchar por sostener, en la medida de nuestras posibilidades, todos los empleos posibles. Pero no todas las empresas están a la disposición de mantener los empleos de los salvadoreños. Y estamos hablando de empresas grandes. Lo acabo de mencionar, una es Avianca, otra es un equipo empresarial, un conglomerado empresarial que pertenecen a un empresario harinero de este país, y que estamos hablando de un impacto de cerca de 3.000 trabajadores. No lo vamos a permitir. Están haciendo uso de una leguleada jurídica del artículo 36, literal 1. Ya lo dije, no es de forma automática su aplicación. Uno de los sectores más afectados son las micro y pequeñas empresas, pues dentro de estas hay cientos de emprendedores que han tenido pérdidas significativas. Pero en la reactivación de la economía luego de la crisis se van a tomar en cuenta, dijo el ministro. A fin de reactivar la economía de ellos en el momento del banderillazo de salida para reactivar la economía, la micro y pequeña empresa y el emprendedurismo van a ser privilegiados y van a ser apoyados por los apalancamientos financieros, pero aún más por medidas integrales que van a ayudar a levantar a la micro y pequeña empresa. El ministro enfatizó en que no se permitirá que las empresas realicen despidos, principalmente aquellas que tienen permitido continuar sus operaciones a pesar de la pandemia. Aquellas empresas que han despedido a sus colaboradores tendrán que enfrentar el proceso legal administrativo, dijo el ministro. Carla Góchez, Noticiero Hechos.
Vamos a información de última hora que han dado a conocer las autoridades, en este caso del Ministerio de Hacienda. ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda? Y es que el gobierno continúa cumpliendo, según el Ministerio de Hacienda, con sus compromisos de ley, pese a la coyuntura económica y a las dificultades de ingresos. Este día hemos hecho, dice Hacienda, el pago del FODES. El SDEM ya cuenta con los fondos para que sean trasladados a las 262 alcaldías del país. Y acá ya está el dato del pago del FODES que hace el Ministerio de Hacienda, y es de 37.847.285 dólares con 14 centavos. Este es el pago que se ha hecho a las municipalidades para el FODES. Es la transferencia que se ha realizado en medio de esta emergencia nacional para que puedan disponer de estos recursos y también impulsar medidas para prevenir el avance del COVID-19. Y como medio de comunicación, nosotros hemos estado reiterando este llamado para que usted permanezca en su casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través de Noticiero Hechos, que usted puede ver a través de Canal 11, Canal 11, o también puede escuchar Sonora FM en el 104.5 con información al instante. Recuerde que también usted se puede conectar a través de nuestras diferentes plataformas digitales en las redes sociales. Así es, y de hecho saludamos a las personas que están a través de Facebook. La transmisión de Facebook está en este momento. Hay más de 2.000 personas conectadas dentro y fuera del país. Saludos a todos. Vamos a un corte, regresamos. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos a más información de las últimas horas. El alcalde de San Salvador recibió un importante donativo con el que se pretende beneficiar a miles de familias capitalinas. La periodista Carla Góchez nos tiene la información. Te escuchamos, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en el estudio y amigos televidentes. Informarles que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, recibió un importante donativo por parte de la empresa privada. Este consiste en 22.000 libras de harina de maíz que será incluida en los paquetes que se están repartiendo por parte de la comuna capitalina para las familias más afectadas por la pandemia. Nosotros le agradecemos infinitamente este gran gesto que han tenido con nuestra gente. Más de 10 toneladas, 22.000 libras, lo que equivale a más de 300.000 tortillas, es verdaderamente en este momento algo invaluable para la gente de San Salvador y que nos va a permitir llevarlo a quienes más lo necesitan, a quienes más están siendo golpeados por esta situación. El alcalde capitalino dijo que este esfuerzo se está realizando para evitar que las familias tengan que salir a abastecerse de productos para alimentarse, teniendo en cuenta que el cerco sanitario se ha expandido por 7 días más. Esta es la información que les tengo hasta esta hora. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y gracias por la información. Y seguimos con temas similares porque en medio de la emergencia del COVID-19 que enfrenta el país, Laboratorios PAIL ha donado medicamentos al gobierno para apoyar a los diferentes centros hospitalarios. Entre los productos entregados hay analgésicos, antibióticos, también productos para cuidados intensivos, entre otros. Siempre hemos sido una empresa socialmente responsable y hemos dado un donativo a través del gobierno central de diferentes medicamentos. La donación oscila entre los 100.000 dólares y son todo tipo de productos, productos analgésicos, vitamínicos, productos de hidratación para dolores musculares, para enfermedades respiratorias, y también es muy importante los productos o medicamentos que hemos dado para cuidados intensivos. Y el periodista Julio Guevara viajó nuevamente al cantón El Edén de Sonsonate para darle seguimiento a un caso que precisamente nos presentó ayer. Vamos a hacer un enlace hasta esa zona. Julio, buenas tardes. ¿Qué noticia tienes para compartir? Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Hemos regresado al Cantón Edén en Sonsonate. Ayer le presentamos el caso de los hermanitos Quinteros. La mamá de estos niños, de estos gemelitos, fue trasladada de emergencia a un hospital de San Salvador tras sufrir complicaciones a la hora de dar a luz. Los niños están con el papá, un joven de 22 años quien se ha encargado de cuidarlos desde hace 15 días. Bueno, este caso se conoció en redes sociales, lo dimos a conocer también nosotros, y les cuento que llegó a oídos de las autoridades del gobierno. Y vean lo que está ocurriendo en este momento. El Ministerio de Obras Públicas, por órdenes de la primera dama de la República, envió maquinaria para que a Jonathan, a los gemelitos y a su hijo de 3 años se les construya una vivienda. Una vivienda, tal como ustedes están apreciando. En este momento se realizan los trabajos y aquí tengo a Jonathan. Jonathan, buenas tardes. ¿Qué siente su corazón en este momento al ver que va a tener techo propio y nuevo? Gran alegría, pues, como les digo, pues, esto no me lo imaginaba, pues ya es regalo lo que es de Dios, pues. Es una bendición, yo me siento contento, alegría, pues, una gran alegría que yo voy a llorar, pero de alegría, no de tristeza. Pues como le digo, pues ya no voy a llorar de tristeza, no que de alegría. Tenemos entendido también que temprano se hicieron presentes las autoridades de ANDA, también el propio ministro de Obras Públicas. Dígame, ¿qué sintió en ese momento, Jonathan, al estar frente a funcionarios y que le han traído esta ayuda? Porque tengo entendido que aparte de la vivienda, también se le van a conectar los servicios básicos acá. Una gran alegría, pues como le digo, pues. Y yo lo que le digo al Señor, pues muchas gracias le digo yo, y a cada una persona pues también, pues, que han podido lo que es poner ese granito de arena, pues, incluyendo pues al señor presidente y a la primera dama, pues. Nunca me imaginaba pues tener lo que es la casita, pues, la que me van a hacer ellos, pues. Y lo que es el agua potable, pues como le digo, pues no tenía lo que esposo, soy de pocos recursos, pues. Lo que es luz tampoco, pero gracias a Dios, pues ellos me van a instalar lo que es todo eso. Perfecto. Yo les agradezco a ellos y el Señor les va a pagar eso, Diosito. Perfecto. Les va a pagar eso. Gracias, Jonathan, por su tiempo. Bendiciones, claro que sí, ni lo dude, estas son bendiciones. Y vea, a ver, Eric, por este lado, le voy a describir rapidito por cuestiones de tiempo. Estos son los cimientos de la casa. Según las explicaciones que nos han dado, será una casa de 6x6. Este será el cajón, por decirlo así. Acá se va a realizar un corredor y luego en la zona de la calle se van a hacer unos tapiales, unas medidas de contención, según lo que nos decía el jefe de obra. Es la información que tenemos en este momento y estaremos ampliando los detalles completos, como siempre, en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Saludos, feliz tarde. Igual para ti, Julio, feliz tarde. Qué buena noticia la que nos compartes y por supuesto que nos vamos a estar muy pendientes nosotros de ese reporte completo que nos presentes en la emisión estelar. Y seguimos con hechos similares porque en este periodo de cuarentena domiciliar las condiciones de algunas personas para lograr sobrevivir se agudizan, más si se trata de personas mayores de edad, solas y en extrema pobreza. De eso nos habla el periodista Luis Alberto López sobre un caso de una persona de las que estamos hablando. Adelante, Luis. Así es un gusto saludarles. Bueno, ahora hemos venido a un lugar aquí en el barrio San Miguelito de San Salvador para conocer las condiciones de sobrevivencia de don Mauricio Vanegas, que ahora se han agudizado en este periodo de cuarentena. Vamos a escuchar parte de su testimonio. Me quedé a hacer mandados para mientras me llega la hora, pues, porque no puede estar uno ahí esperanzado ahí a estar solo acostado porque no se puede. ¿Va? Uh-huh. Va. Y como no tengo agua. ¿Va? Solo mis animalitos son los que me hacen compañía. De vez en cuando me vienen cuando me quieren regalar algún plato de comida, ¿va? Uh-huh. Ahí me hablan y... De lo que tengo de vida, nunca he visto mejoría. Yo
para ganar, pues, porque siempre no, nunca pude yo reunir dinero para vivir mejor, pues, porque así me quedé y así voy sobreviviendo, consiguiendo poco. Y esta nota se la vamos a estar ampliando en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por presentarnos otro caso en este momento. Un señor que también necesita ayuda y, bueno, es parte de lo que está ocurriendo en el país. Esperemos que también a él se le pueda ayudar en los próximos días y también le daremos seguimiento a ese tema. Y en el siguiente enlace con la periodista Marcela Rivera vamos a conocer algunas organizaciones que albergan a personas con cáncer para que reciban su tratamiento y eviten estar viajando hasta el interior del país. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Desde el albergue Misericordia les informo acerca de cuáles son las actividades que se han tenido que modificar en este lugar precisamente por la pandemia del coronavirus. En esos momentos me acompaña Regina Ramos, quien es la coordinadora médica de este albergue, para que nos comente acerca de las acciones que ustedes han implementado. Muy buenas tardes, coméntenos. Buenas tardes, sí. Nosotros aquí en el albergue Misericordia, pues aparte de contribuir con los pacientes que están pasando su proceso de cáncer, también estamos pues tratando de ayudarlos para evitar que ellos pues puedan contaminarse, ¿verdad? Y sufrir alguna complicación en su periodo de tratamiento. Hemos tenido pues que reforzar, porque ya de por sí nosotros mantenemos pues medidas higiénicas altas por el tipo de paciente que tenemos. Hemos tenido que reforzarlas, nos hemos alineado a las indicaciones que el Ministerio de Salud pues está dando, haciendo uso del alcohol gel, desinfectantes, lavado de manos, la protección con mascarillas y todos los usos pues que se necesitan para evitar cualquier contagio. Pero también les quiero mostrar algunos testimonios de personas que han pasado en este lugar por más de 4 meses y son trasladadas a diario a los centros hospitalarios para que ellos puedan recibir el tratamiento. Gracias a Dios que estaba este lugar para poder venir a descansar en los momentos de debilidad de nuestros cuerpos, de nuestra vida, porque hay momentos que uno te queda bien débil después de la radiación, después de quimioterapias. No me he ido por el peligro que hay de la circulación, de andar entrando en los buses, y mejor me quedo aquí. No dinero, y mis hijos tampoco, y de que ellos se multan todos para tal vez, porque como yo en bus no puedo andar porque me puedo caer. Bueno, y si nos podrías comentar acerca de cómo podemos hacer para contactarnos. Bueno, aquí, si ustedes quieren tener información o si nos quisieran ayudar, porque en esta situación, créanme que toda la ayuda que podamos recibir es sumamente agradecida y necesaria, pueden hacerlo a través de nuestros números de contacto, que son el 2271-4548, el 7474-5993, o a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos pueden buscar como Albergue Misericordia. De verdad que cualquier ayuda que nos quieran brindar o cualquier información que ustedes necesiten, la pueden hacer llegar a través de estos medios. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, amigos televidentes, es parte de la información que les tengo con respecto al Albergue Misericordia. Gracias, Marcela. Buenas tardes. Y en más información, el Instituto Salvadoreño del Migrante llevó a cabo la entrega de granos básicos a personas deportadas, principalmente desde los Estados Unidos. Esto como parte de ayuda para enfrentar la emergencia del COVID-19. Y es que algunos de ellos no cuentan con empleo estable. Nos han dado un grandioso apoyo. Pues todos los que hemos retornado, yo en especial retorné de México, y pues en estos momentos de pandemia es increíble la ayuda, es indispensable, invaluable, porque no tiene un valor, porque ha sido dado pues con mucho corazón por parte de ellos y realmente lo necesitamos, porque muchos estamos sin trabajo.
Y como medio de comunicación, reiteramos nuevamente este llamado a quedarse en casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse bien informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Y también a través de nuestras redes sociales, diferentes plataformas que tenemos. De hecho, estamos en vivo en este momento transmitiendo esta emisión de Noticiero Hechos. Por ejemplo, hay más de 1,200 personas conectadas. Para mencionarles algunas de las personas que tenemos conectadas: Reina Romero, Gloria Madrid, Santos Mejía, Rafael Cermeño, Samuel Torres, Azucena, también José Antonio Salgado y Griselda Figueroa son algunas de las personas que están conectadas a esta hora. Agradecemos sus comentarios, su participación es importante y que siempre estén pendientes de nuestras emisiones de noticias. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y ya regresamos. Volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Es momento de conocer lo que ocurre también en el ámbito internacional. Y para conocer más, vamos con Graciela Rajo. Adelante, Graciela. Buenas tardes, es momento de hacer nuestro recorrido por el mundo y quiero invitarlos a iniciar en los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump suspendió por 60 días la emisión de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocido como Green Card, como consecuencia de la destrucción del empleo sin precedentes provocada por la crisis de COVID-19, pero excluye de la suspensión visados especiales temporales, como los agrícolas o los de especialistas tecnológicos. Pausando la inmigración, ayudaremos a los estadounidenses desempleados que sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos se reabre, dijo el presidente Donald Trump. Recordemos que cada año el gobierno de los Estados Unidos emite más de 1,000,000 de permisos de residencia permanente para ciudadanos extranjeros, entre ellos unos 50,000 por sorteo a través de un programa de diversidad de Trump que ha tenido entre ceja y ceja desde que llegó al poder. Y ahora vamos a hablar de América Latina, porque en su mayoría los países aún no han llegado al pico de casos de COVID-19. Eso sí, las medidas restrictivas son bastante variables y al parecer podrían estar dando los resultados. Países de América Latina aumentan medidas antes de alcanzar el pico de contagios del nuevo coronavirus. Panamá construirá un nuevo centro para atender migrantes irregulares en la localidad de Nicanor. Los viajeros que buscan llegar a Estados Unidos llegan al país tras cruzar la selva del Darién, fronteriza con Colombia. Unas 2,000 personas que iban camino a territorio estadounidense quedaron varadas por el cierre de las fronteras debido al nuevo coronavirus. Los centros de La Peñita y el Bajo Chiquito están rebasados en su capacidad de albergue. Además, en la capital se comenzó a utilizar cámaras que miden la temperatura en el metro para evitar más contagios en el país, que tiene más de 4,800 casos y 141 muertos. En tanto, en México, el gobierno de la capital anunció que cerrará el 20% de las estaciones del metro y de otros sistemas de transporte para evitar más contagios. El subterráneo de la Ciudad de México mueve a 4,5 millones de personas. La capital es uno de los estados más afectados por el coronavirus, junto con el vecino Estado de México, los norteños Baja California y Sinaloa y el sureño estado de Tabasco. El país elevó a nivel 3 la alerta ante el aumento de las cifras de contagios. Hasta el momento registran más de 9,500 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 850 defunciones. La empresa Ford anunció que producirá unos 100,000 protectores para personal médico en su planta de Chihuahua, en el norte de México, donde suele fabricar motores. El Banco de México recortó sorpresivamente la tasa de referencia en 50 puntos base a un 6% por los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 sobre la inflación, actividad económica y mercados financieros. El gobierno de Ecuador, que mantiene prohibidos todos los vuelos desde hace un mes, autorizará la actividad aérea para repatriar a sus ciudadanos varados en el extranjero. El país tiene casi 10,400 casos del nuevo coronavirus, incluidos 520 muertos. En Perú, un 42% de las personas perdió su trabajo o no está recibiendo ingresos durante la cuarentena, según un estudio de la firma Ipsos. El país tiene cerca de 18,000 casos y casi 500 fallecidos. Y vamos a continuar hablando de América Latina, pero nos vamos a trasladar específicamente hasta Argentina, porque en las últimas horas 8 ancianos han sido trasladados de un geriátrico en Buenos Aires, el primer lugar en el cual se reporta contagio del nuevo coronavirus.
Logramos que sean trasladados todos porque acá no tenían asistencia médica hace 72 horas que estaban absolutamente abandonados. No sabemos en qué situación en realidad salieron, qué tipo de medicación tenían, cómo están. Vámonos hasta Brasil, hasta la capital. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, les cuento que se están haciendo pruebas masivas de COVID-19 con el propósito de detectar casos y frenar la pandemia. Las autoridades sanitarias de Brasil comenzaron el martes con la primera prueba en masa en el país para diagnosticar la COVID-19. Cientos de personas se sometieron a la prueba a bordo de sus vehículos en el estacionamiento del estadio de fútbol Mané Garrincha en Brasilia, uno de los 5 puntos designados donde se destinaron 5.000 kits el primer día de operaciones. El procedimiento consiste en un pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre y determinar si hay o hubo contagio. En total deben practicarse 100.000 pruebas hasta el viernes en 5 puntos de la capital brasileña, equivalente a 3,3% de la población del Distrito Federal. Esta prueba rápida ayuda primero para saber si algún caso dio positivo. En caso de dar positivo, podemos hacer un diagnóstico temprano para justamente estar tratando de captar a ese paciente en el sistema. Brasil superó los 40.000 casos y las 2.500 muertes. El Ministerio de Salud prevé que el país alcance la fase más difícil de contagio en mayo. El país no destaca por el porcentaje de exámenes diagnósticos realizados. Especialistas estiman que las cifras son entre 12 y 15 veces inferiores al escenario real. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresa constantemente su descontento con las medidas de distanciamiento social e incluso destituyó la semana pasada a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, por divergencia sobre este punto. Y debido a toda la pandemia de COVID-19 en América Latina, todos los funerales fuera de esta causa se están realizando en solitario. La peruana Augusta Carvalho quería que en su funeral estuvieran presentes sus 10 hijos y casi 50 nietos y que le tocaran música de los Andes con arpa y violín para despedirla. Pero cuando murió a los 91 años, solo la acompañaron su hijo y su nuera. Augusta no murió de COVID-19, pero la ceremonia fue modificada en medio de los cambios normativos que Perú impuso para frenar la expansión del virus. Nosotros teníamos previsto para llevar a su tierra natal, que es en Ayacucho, pero en esta situación de cuarentena nos hemos visto obligados realmente terriblemente por esta situación de cuarentena. Entonces nos obligamos a hacer crematorio porque no tenemos otra salida, no hay forma de salir de acá a Ayacucho. Y nos agarró así en crisis, pero ¿qué podemos hacer a esta frente de situación en la que vive todo el Perú y todo el mundo entero por el COVID-19? La pandemia provocó que Perú ordenara en marzo normas para tratar a los fallecidos por el virus, entre ellas eliminar los velorios y solo permitir hasta 2 familiares durante la cremación. En varios países de la región, Europa y Asia, se han dictado normas específicas para las tradiciones fúnebres, principalmente la drástica reducción de dolientes en los funerales. Evelyn Ramírez fue la única en despedirse de su abuelo Rodolfo Cortés. En medio de su tristeza por no poder recibir la visita de Evelyn por la cuarentena, que en Perú empezó el 16 de marzo, Cortés, de 90 años, falleció el sábado de un paro cardíaco en la soledad de un asilo en Lima. No podemos acompañar a nuestros familiares. Varios, yo creo que todos queríamos estar aquí, pero no podemos. Yo estoy aquí en su nombre de... En América Latina hay al menos 98.000 personas infectadas y más de 4.800 muertos, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país. Esto ha ocurrido en el continente americano. Más adelante vamos a hablar de lo que ha pasado en Europa en las últimas horas. Muchas gracias, Graciela, y en efecto nos enlazaremos más adelante con otra información. Así es, antes de ir al corte, les informamos que volvemos con el espacio de la entrevista. Tenemos de invitada hoy a la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo. Hablamos de Eni A. Guiñada. Esto al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros en el estudio. Hoy nos acompaña Eni A. Guiñada, ella es presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, y vamos a conversar precisamente acerca del trabajo de esta institución al frente de esta pandemia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que siempre están pendientes de su programa. Sin duda el rubro turístico es uno de los más afectados, por decir el más afectado con esta emergencia a nivel
mundial, pero puntualmente en El Salvador, ¿cuál es el panorama que lamentablemente tenemos? Pues no iba a ser la excepción. Nuestro país también ha sido golpeado. Desde el Instituto Salvadoreño de Turismo tuvimos que cerrar los parques el 15 de marzo y ya tenemos a la fecha una pérdida de alrededor de $800,000, que era lo que esperábamos percibir en esta temporada. Nosotros nos encontrábamos justamente haciendo la planeación de Semana Santa y pues estamos ya previendo que la proyección a julio podría ser una pérdida ya a 1.4 millones. Bueno, cuando habla del cierre de estos sitios que normalmente funcionan con mayor actividad justo en el periodo vacacional que ya pasó y estuvimos en cuarentena, pues pidiendo a la población permanecer en casa, pues también sabemos que hay una gran cantidad de comerciantes, de vendedores en pequeño que viven también del día a día, del trabajo que hacen al interior de estos sitios turísticos. ¿Se ha llegado a algún acuerdo con ellos? Porque me imagino que también ellos hacen un pago para poder ofrecer sus productos ahí y que pues estos días ustedes no han tenido actividad, pues no se tiene ingresos. ¿Y cómo se está haciendo con estas personas para apoyarles de alguna forma? Sí, nosotros dentro de los 14 parques del Instituto Salvadoreño de Turismo tenemos 290 arrendatarias. Cada una de ellas cuenta con un personal que puede variar entre 1 a 3 y esto implica que se hace aproximadamente de 700 empleos que se generaban dentro de los parques. La primera acción que nosotros tomamos con ellos fue exonerar el pago del canon mensual y también ya estamos en pláticas que una vez pase la emergencia va a haber un tiempo pues para que ellos puedan lograr tener liquidez y no se les va a cobrar el canon mensual para poder permitirles de que ellas empiecen a generar nuevamente ingresos. En el tema del PIB que representa el rubro turístico, ¿de cuánto estamos hablando la afectación? A nivel general se espera una pérdida de 440 millones. ¿Solo por la pandemia? Solo por la pandemia. A nivel general, en El Salvador, en el rubro turístico. Es correcto. Realmente pues ha sido un golpe bastante duro. Como lo decías, a nivel mundial es lo mismo. Todo de la noche a la mañana quedó totalmente paralizado. Pero sí ya hay pláticas de poder sentar una mesa técnica en donde se empiece la planeación a corto, mediano y largo plazo para ver cómo vamos a reactivar el sector turismo. Con estos arrendatarios que usted mencionaba, son cerca de 700, más de 700 personas las que se han quedado sin empleo, que se han visto afectadas. ¿Han hecho ustedes una especie de censo para verificar si estas personas resultaron favorecidas con los $300 o si requerían de más apoyo para poder subsistir durante este periodo que van a permanecer en su casa sin poder trabajar? Correcto, eso fue una de las cosas que hicimos al inicio. Una vez salió el beneficio del apoyo económico que se les podía brindar a estas personas que iban a quedar pues afectadas, nosotros tenemos ya un censo interno dentro de la institución que nos permitió poder identificar quiénes sí habían sido beneficiados y quiénes no. Hay algunas arrendatarias que se acercaron a nosotros para pedir ayuda. Les dimos como la guía de poder hacer su reclamo en línea y aquellas que todavía no han contado pues con este beneficio todavía se continúa en un proceso y adicionalmente pues buscamos apoyarles de otra forma. El caso del rubro hotelero, por ejemplo, porque entiendo que hay varios hoteles contratados para que estén las personas resguardadas, ahí guardando su cuarentena. ¿Los datos que reflejan cuántos hoteles son los que se tienen o cuál es el panorama? Bueno, sí es importante mencionarles que como ISTU estamos trabajando junto al Ministerio de Turismo y Corsatur porque somos los encargados de los centros de contención donde las personas están pasando su cuarentena. Adicionalmente, en la búsqueda de los hoteles para los médicos y enfermeras que están en la primera línea, llevamos a este día 115 hoteles contratados, de los cuales 16 son hoteles para médicos y hemos invertido alrededor de $4 millones. ¿Y cuál es el acuerdo al que se ha llegado en este caso con los hoteles? Que recientemente estuvo también la ministra de Turismo acá con nosotros y nos decía, están prácticamente en su total ocupación, lo cual ha sido, me imagino, un gran beneficio para ellos porque, pues obviamente en este periodo nadie está pensando en salir.
ir y en hacer turismo y no se puede también. Entonces, en este caso, de alguna forma es un aporte que se le está dando al sector hotelero. ¿Cuál es el acuerdo al que han llegado puntualmente con cada uno de ellos? Porque entiendo que pues tampoco se les podía pagar la tarifa habitual que normalmente ellos cobraban. Correcto, era una forma pues de apoyarles. Se estableció una tarifa en la cual incluye los tres tiempos de comida y también el personal de los hoteles. Hay algunos hoteles que son pequeños, que no dan el servicio de alimentación, y por esta mesa interinstitucional permitimos que poder llevar la logística de otra forma por medio de CEL, quien se encarga de hacer los traslados de alimentación. Los hoteles que son un poco más grandes, que sí dan el servicio, pues todo va incluido. Hay un punto también muy importante, que lo que se buscaba con la contratación de hoteles, aparte de ayudar a este sector, era también que las personas que pasaran cuarentena tuvieran las condiciones óptimas para poder estar ahí resguardados. Adicionalmente, se cuenta con un equipo médico dentro del centro de contención que diariamente está chequeando a cada uno de los que están hospedados, y también el apoyo de la Fuerza Armada, que es quienes son los que garantizan la seguridad dentro del centro de contención. El proceso de selección para estos hoteles, porque ya decía de que deben cumplir requisitos para poder ser contratados, y que también las personas que son enviados a estos lugares, bueno, estén en condiciones óptimas. Hay dos procesos. Sí. Una vez nosotros tenemos las ofertas de los hoteles que quieren participar para ser contratados, inmediatamente solicitamos el apoyo del Ministerio de Salud para que vaya a validar el hotel que está participando, junto con el apoyo de la Fuerza Armada. Salud va específicamente a ver las condiciones óptimas, ver las áreas de cocina para ver si cumplen con las condiciones, ver las habitaciones, cómo se encuentran las duchas, qué tan separadas están las camas para guardar el distanciamiento, y Fuerza Armada ve todo el tema de infraestructura del hotel, si cumple con todos los requisitos para que las personas puedan estar seguras dentro de ese espacio. Entonces, antes de ser contratado un hotel, es validado por el Ministerio de Salud, que al final es el que está liderando la mesa interinstitucional por ser los que están en primera línea afrontando esta emergencia. Ahora, ¿hubo un tiempo específico para la contratación de estos hoteles, o existe la posibilidad para ellos de que alarguen este tiempo? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen hasta este momento? Porque yo sé que ha habido muchas críticas, muchos comentarios a través de las redes sociales de gente que dice que no se le permite regresar al territorio salvadoreño. Entiendo que las fronteras están abiertas, lo único es que tienen que seguir este proceso al entrar al país de cumplir con su cuarentena, como se ha hecho con todas las personas. Sí, lo único pues es que está cerrado, es el aeropuerto, la frontera, solo se permite el ingreso de salvadoreños y diplomáticos. Exacto. Y estos pues tienen que cumplir con la cuarentena. Adicionalmente, pues es un seguimiento el que se da con cada una de estas personas, porque también en frontera sucede algo, de que hay un ingreso por punto ciego, y es donde también la policía hace una labor de verdad de inteligencia para poder encontrar o atrapar a estas personas y llevarlos también a espacios de centros de contención donde tienen que cumplir con su cuarentena. También por otro lado están aquellas personas que salen de su casa sin ninguna justificación, que irrespetan la cuarentena domiciliar y son llevados a otros centros de contención. Sí, en este caso, la consulta puntual, ¿se tiene ustedes ya una proyección de si esto se puede extender el contrato puntualmente con los hoteles, o tienen una fecha límite? No hay fecha límite, en el sentido de que también depende de cada hotel si quiere renovar el contrato una vez finalice en el mes. Es decir, ahorita es una incertidumbre de cuándo puede finalizar esta emergencia, y entonces eso implica que el hotel al finalizar el mes decide si quiere continuar o simplemente se queda con el mes que finaliza. Ya tenemos hoteles que, porque se ha dado de altas a los primeros grupos, ya ellos tienen un nuevo grupo. Entonces ya estamos haciendo como un nuevo contrato. ¿Y si hay algún dueño de algún hotel, por ejemplo, que esté interesado y nos está viendo en este momento, cómo puede hacer para agregarse a este? No puede, todavía la posibilidad. Ya no se puede. Claro que sí. Todavía estamos abiertos. De hecho, el Ministerio de Turismo cuenta con una base de datos de todos los hoteles del país. Y cualquier cosa, si nos están viendo, pues mi correo electrónico es eaguinada@istu.gov.sb.
para que nos puedan mandar la información. Usted mencionaba que el sector turístico definitivamente es uno de los más afectados, y eso no solamente aquí en el territorio salvadoreño, eso a nivel mundial. Obviamente va a requerir un tiempo para que este sector se pueda ir recuperando poco a poco, pero ¿tienen ustedes ya proyectado algún plan de acción que estarían implementando a medida de esta situación vaya cambiando y vayamos mejorando? Sí, de por sí nosotros queremos enfocarnos en cuatro pilares importantes, que va a ser como el primer paso que vamos a dar para la planeación, y es que el primero es la capacitación que se va a necesitar para el personal. Por en temas de protocolo de bioseguridad, el turismo definitivamente no va a ser el mismo que antes, va a tener una nueva visión. También a eso tenemos que sumarle el tema de la liquidez para el sector. Todos los que están en rubro turístico van a necesitar generar nuevamente ingresos, y hay que buscar acciones que les ayude a ellos a poderlas superar. Y ya luego tenemos también el tema de la campaña que se va a trabajar para el turismo interno, para recuperar la confianza de todos los salvadoreños a que puedan a salir a espacios abiertos, en donde, si bien es cierto, nosotros como Instituto Salvadoreño de Turismo estamos ya con planes de medir la capacidad máxima que cada uno de los parques va a ir teniendo, y también por fases en el que digamos, tenemos una capacidad máxima por un tiempo, luego vamos aperturando para más personas y así sucesivamente, para que nos permita a nosotros de verdad hacerlo de manera ordenada. Y tenemos un cuarto punto, que es el tema de la infraestructura turística, que quiera sí o no, no se está ahorita dando el mantenimiento al 100%, sino que se está contando solo con un mínimo de personal para procurar que los parques no terminen pues muy deteriorados. Y digamos que una vez a la semana nuestro personal, con todo el equipo de mascarillas, guantes, llega a los parques a hacer el mantenimiento. Entonces estos son como los cuatro pilares en los que estamos enfocando la planificación para poderla hacer en corto, mediano y largo plazo. El video que pasaba hace unos minutos al aire es parte de la campaña que ustedes están impulsando, o es otra iniciativa? Es una iniciativa aparte para motivar a todos los salvadoreños que se queden en casa y que recuerden que una vez pasado pues esta emergencia, pues los parques de ISTU los estarán esperando. Mire, en el caso, por ejemplo, de proyectos que ya se tenían programados y que van a finalizar, o se pensaban finalizar dentro de pocos días o meses, platicábamos antes de entrar al aire, por ejemplo, el caso de la Puerta del Diablo, ¿cómo está ese proyecto y otros que se podría también retrasar por eso, que esta emergencia que está viviendo? Teníamos pues varios proyectos. La Puerta del Diablo definitivamente era uno de los emblemáticos para ISTU, que se pensaba inaugurar en septiembre, y debido a esto, pues lo que va a suceder es que se va a tener que correr la fecha hasta que nuevamente ingresemos a la institución. También teníamos Walter Tilo Denninger, que era una inversión de 1.2 millones que se estaba realizando gracias a BID, y pues también toca esperar para volverlo a retomar, y otros proyectos también que cada uno de los parques tenía en su infraestructura, en la apuesta al fomento de la recreación deportiva, que era el mejoramiento de canchas, de fútbol rápido, de básquetbol, y también el mejoramiento en las piscinas. Eso queda prácticamente ahorita suspendido. Al momento de regresar a la institución de manera operativa, si bien es cierto, hubieron algunos proyectos que ya iban bastante avanzados, había un estatus del 90%, entonces se podrán finalizar como en un corto tiempo. Ya los proyectos más grandes sí vamos a tener que ver tema presupuesto para poder tener como una fecha nueva para poderlos dar por finalizado. Que seguramente será un poco complicado porque pues la mayoría de las instituciones están prácticamente sin ingresos, y en este caso el sector de turismo se está viendo severamente afectado, y lo mencionábamos que esto es a nivel global, así que pues vamos a estar nosotros a la expectativa de cómo se pueden retomar cada uno de los proyectos. ¿Tienen ustedes un estimado en cuanto a tiempo en el que se puede ir recuperando el sector turismo? Es una incertidumbre. Realmente dar una fecha sería un grave error de mi parte, porque no lo desconocemos. La verdad, desconocemos, no sabemos cuándo va a estar la vacuna, si aquí a 3 meses, 6, 1 año. Entonces, pero lo que sí tenemos muy claro es que tenemos una gran oportunidad para poder planificar, como les decía, a corto, mediano y largo plazo, que cuando pase todo el tema de la emergencia,
sabemos que llegará un momento en que la sociedad va a tener que salir. Y cuando salga, tenemos que garantizarles, por medio del turismo interno, que puedan tener una sana recreación y que se puedan sentir seguros que los espacios que visiten para recrearse con sus familias y amigos, no tengan miedo a que me voy a contagiar, o mejor no voy, o me quedo nuevamente en casa. Entonces, se está trabajando, hay una oportunidad ahorita para cambiar la visión de cuál va a ser el enfoque del turismo interno, un turismo que esté más acompañado del cuidado del medio ambiente, un turismo que esté más enfocado también en temas de salud. Yo lo decía en otras entrevistas, hay que ir pensando en que si antes en los parques del ISTU nosotros teníamos que revisar, digamos, algunos maletines que llevaban las personas para asegurarnos que no entrara bebidas embriagantes, hoy pues tal vez vamos a implementar, te vamos a tomar la temperatura para asegurar que ingresas al parque en buena condición. Sin duda el turismo probablemente, el mundo no va a ser igual después que pase esta pandemia que tenemos, el COVID-19, nuevas medidas en el tema de turismo, pero entiendo que van a incentivar que las personas se queden en El Salvador para poder dinamizar la economía del rubro turístico, porque representa una buena parte de la producción en El Salvador y generación de empleos también, directos e indirectos. Es correcto, será una apuesta totalmente, por eso dentro de los cuatro pilares va la campaña de turismo interno para incentivar a todos los salvadoreños que se queden acá en casa y que disfruten de lo hermoso que es nuestro país, de todos los lugares que alguna vez en su momento no pudieron conocer y que pueden disponer de punta a punta a nivel nacional para ir conociendo de poco en poco. Bueno, queremos agradecerle por habernos acompañado y nos gustaría un mensaje final para la audiencia de Noticiero Hechos, para quienes siempre están conectados con nosotros. Bueno, decirle a la población salvadoreña que se quede en casa, que es de verdad la única medida que nos puede garantizar a que la curva no se eleve, y que aprovechen también este espacio para convivirlo en familia, para tiempos de reflexión de cómo está la situación en nuestro país, de cómo se comporta también la sociedad. Quédense en casa. Y pues esperemos primero Dios que no se alargue más el tiempo y que nuevamente regresemos en algún momento pues a la normalidad. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a un corte. Ya volvemos. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Las ligas de las federaciones afiliadas a la UEFA se han comprometido este miércoles a finalizar sus respectivas competencias nacionales como máximo el 31 de julio a fin de liberar el mes de agosto para la conclusión de la Champions League y de la Europa League. Este es uno de los principales acuerdos alcanzados este miércoles en la videoconferencia entre la UEFA, las ligas continentales y representantes de las asociaciones clubes europeas. Según fuentes, solo algún partido aplazado suspendido se jugaría en algún fin de semana de agosto. Pese a ello, todo el mes de agosto estaría prácticamente a disposición de la UEFA para conducir hasta sus respectivas finales la Europa League y la Champions League. Y el ministro de Políticas para la Juventud y el Deporte italiano, Vincenzo Spadafora, aseguró este miércoles que reanudar la actividad deportiva es importante a nivel económico y social, pero también destacó la necesidad de hacerlo de forma gradual y en condiciones de total seguridad. Estudiaremos antes del 4 de mayo si se podrán reanudar los entrenamientos. Debemos reanudar la actividad deportiva porque es importante a nivel económico y social, pero debemos hacerlo respetando la salud de los ciudadanos. Debemos hacerlo en forma gradual, afirmó Spadafora en una intervención en el Senado italiano. Y el joven mariscal de campo Brett Hundley de los Cardinals de Arizona fue demandado por su exesposa, quien afirma que la atacó repetidamente antes y durante su matrimonio. De acuerdo con un informe de la prensa estadounidense, la mujer, usando el alias de Jane Doe en la demanda, pero que se identificó como la exesposa de Hundley, acusa al exjugador por agresión, violencia doméstica, angustia emocional y negligencia. De acuerdo a los documentos legales, hay tres presuntos incidentes de Hundley, de 26 años, siendo violento contra ella desde el año 2016-2017, mientras jugaba con los Packers de Green Bay. Irlanda del Norte ha anunciado este miércoles la salida de su seleccionador Michael O'Neill,
que llevaba en el cargo desde 2011 y ha decidido renunciar al cargo para centrarse por completo en su trabajo como entrenador del Stoke City inglés. O'Neill guió a la selección norirlandesa a la Eurocopa 2016 y estaba pendiente de su posible clasificación para el próximo campeonato continental. Pero el aplazamiento de la eliminatoria final contra Bosnia debido al coronavirus ha provocado que prefiera abandonar el puesto. Debido a que se han aplazado los encuentros, se ha llegado la decisión por ambas partes de concluir la etapa de O'Neill como entrenador de manera permanente, fue lo que dijo la federación. Y como medio de comunicación reiteramos el llamado a quedarse en casa. La Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. También a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Así que ahí está la información para que usted se quede en casita mientras nosotros le llevamos lo mejor en noticias. Nosotros nos damos un corte y ya revenimos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. En Apopa, varias comunidades están trabajando en contra del coronavirus. El periodista Aldair Tadeo nos informa al respecto. En efecto, buenas tardes, compañeros en estudio, y buenas tardes a los televidentes que a esta hora se informan con nosotros. Les reporto desde el municipio de Apopa, en el que este día hemos visitado diferentes comunidades, en el que los habitantes se organizan para poder recolectar un poco de dinero y comprar productos de limpieza. Esto para realizar los procesos de desinfección a la hora de ingresar a los pasajes y, por supuesto, a la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad Los Ángeles, que es lo que está viendo en pantalla, los jóvenes en ese lugar se organizan justamente para poder comprar productos de higiene y así con sus vecinos poder mantener las medidas de prevención necesarias. Y precisamente escucharemos declaraciones de estas personas que aseguran tampoco tener un apoyo de la municipalidad, por lo que a la vez hacen un llamado a corazones nobles que puedan ayudarles con productos de limpieza o de protección personal para seguir este proceso de desinfección en las comunidades. Escuchemos. Pues mire, la verdad que la comunidad nos ha colaborado al 100, pues, y la municipalidad no. Ahorita nosotros hemos tomado la iniciativa como comunidad, va. Estamos desinfestando porque la verdad que queremos prevenirnos antes de que llegue un caso aquí. Necesitamos protección no solo para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro municipio, sino que también nosotros en otras colonias, me imagino que también se están arriesgando de la misma forma. Con esta información regreso la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también y muchas gracias por el reporte. Y en las últimas horas, el Gabinete de Salud Ampliado entregó 600 mascarillas, además de 300 equipos de protección personal nivel 3, además 1000 kits de protección número 2 y 300 pares de botas. El objetivo es abastecer los servicios de medicina interna, cuidados críticos, servicios quirúrgicos y también terapia respiratoria de todos los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Queremos reiterarle también a la población que evitemos estigmatizar a todo el personal, porque ellos son los que están salvaguardando nuestra salud, y hoy puede ser que estemos sin la enfermedad y otro día puede ser que necesitemos a uno de estos salvadoreños comprometidos, como son nuestros héroes, los médicos, enfermeras, el personal de limpieza, el personal que trabaja en las áreas de esterilización, el personal que está en la puerta, el personal que nos ayuda con la información, el personal que, en fin, va a manejar de primera línea esta pandemia. Hoy por hoy sabemos dificultades que en algún momento pueden existir en un centro hospitalario, porque no existe no existe un manejo ideal de la pandemia de coronavirus, porque es una enfermedad nueva, es algo que constantemente está con cambios. Y en la Asamblea Legislativa se estudia una reforma a la ley de pensiones que podría posibilitar a los afectados por la crisis de la pandemia coronavirus retirar un porcentaje de su cotización a las AFPs. Cualquier disposición que plantee que se devuelva un porcentaje del fondo que exigiera hacer líquido una parte de esos títulos, no tendría viabilidad. Los ahorros previsionales no han sido diseñados para poder cubrir shocks temporales de ingresos.
es la peor apuesta que podemos hacer. La propuesta de entregar hasta el 50% de la cuenta individual de ahorro de pensiones es inviable, según el gobierno y el sistema financiero. Para ello se requieren 5.407.3 millones de dólares. Si se devolviera el 35%, se necesitaría 3.758.1 millones de dólares. Y si se aprobara el retiro de hasta un 25%, se necesitan 2.703.7 millones de dólares. La propuesta no puede ejecutarse debido a que el dinero de los cotizantes se encuentra invertido en títulos, valores y bonos. Es decir, que no se cuenta con la liquidez para entregar los fondos a los trabajadores. De ponerse estos bonos en el mercado internacional, se perderían al menos 164 millones de dólares debido a los precios internacionales y pondría en riesgo la estabilidad del sistema. Podría diferir o postergar su jubilación, es decir, tiene dos decisiones: o mi pensión va a ser la mitad de lo que iba a recibir, o tengo que trabajar el doble para recibir lo que iba a recibir. La liquidez con la que cuentan los fondos de pensiones nada más es aproximadamente el 1%, que son lo que está invertido en cuentas corrientes. Si se vendiera toda la cartera con una pérdida del 20%, estamos hablando de 164 millones que los trabajadores estarían perdiendo en su cuenta de ahorro individual de ahorro para pensiones. Sostenible. Si se quiere dar un alivio en el corto plazo, ese alivio en el corto plazo no tiene que poner en riesgo el pago de las pensiones presentes y tiene que garantizar de alguna manera de que no va a haber una afectación en el monto futuro de las pensiones. Ese es como el punto de partida. Los parlamentarios están dispuestos a continuar con el estudio de las 6 iniciativas que tienen relación con el tema y buscar una salida viable para que una parte de los ahorros sean entregados a los cotizantes durante la emergencia. De la devolución que puede considerarse por etapas, que hay que considerar en tiempo, pero que es necesario porque esta señora, si no... Se han hecho hechas con estudios técnicos y otras nada más como respuesta a un clamor popular. Todas esas respuestas vamos a tener que darles un estudio. Mientras que el diputado Rodolfo Parker hace otra propuesta. Para que de los 2.000 millones de dólares que el gobierno utilizará para atender la emergencia, se entregue un subsidio de 300 dólares. Todas aquellas personas que tengan un ingreso abajo de 600 dólares, se les haga llegar por la vía del subsidio al menos 300 dólares a sus hogares. La actual ley del sistema previsional ya establece un anticipo de saldo de hasta 25% de los ahorros, aunque quienes accedan a este beneficio deben reintegrar el dinero antes de cumplir la edad de retiro, o tendrán que seguir trabajando hasta cancelar el monto adeudado de su misma cuenta de garantía solidaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a otro orden de información y es que a medida pasan los días en la casa por la cuarentena, más ideas o angustias se nos vienen a la cabeza, por ejemplo, y no falta quienes se preocupen por problemas que puedan tener nuestros vehículos al estar estacionados por varios días. Jennifer Flores conversó con el gerente técnico de Excel Talleres y nos presenta algunos consejos para cuidar los carros en la sección Negocios Hechos. La actual situación provocada por el coronavirus, donde millones de personas están resguardadas en sus casas a nivel mundial para combatir la pandemia, ha provocado el descenso de los desplazamientos en vehículos. Por eso, debemos tomar algunas recomendaciones básicas para que una vez todo vuelva a la normalidad, el carro siga en perfecto estado, pues lo primero que comienza a deteriorarse es la batería. Es una vez a la semana, por lo menos, arrancar el motor del carro por unos 10 a 15 minutos, y si tenemos la posibilidad, pues darle una vueltecita sería lo ideal, una vuelta a la cuadra. Eso nos va a permitir que se lubrique la transmisión, el diferencial y los componentes móviles del carro. Si no lo podemos movilizar, por lo menos unos 10 metros de moverlo hacia atrás, adelante, para que también las llantas no queden en la misma posición en donde estaba el vehículo estacionado. También hay que tener cuidado con el compresor del aire acondicionado, pues al estar paralizado, el aceite tiende a bajar. Lo mejor aquí es arrancarlo en marcha mínima y poner el aire y dejarlo para que trabaje y se lubrique. Y al hablar de los parabrisas, si el vehículo está expuesto al sol, puede traer complicaciones.
de parabrisas, que tienden, el lule de la escobilla tiende a pegarse en el vidrio. Entonces, también es conveniente, tal vez no necesariamente accionarlo, porque a veces el auto está todo lleno de polvo, sobre todo ahora en nuestro clima seco que tenemos. Entonces, lo mejor es separar las limpiaparabrisas, los brazos de las escobillas, separarlo del cristal y volverlo a poner para que el humo no se pegue. Y si tenemos la oportunidad de mover el carro, podemos aplicar el freno también para que el óxido que se forma en los discos, lo cual es normal porque los discos están hechos de hierro fundido, entonces esto tiende a acumular, a generar cierto óxido. Entonces, si yo puedo accionar el freno, me va a ayudar a que se mantengan limpios y no produzcan ruidos indeseables cuando yo lo ponga a funcionar. En algunos casos, si tenemos la posibilidad de viajar en el vehículo, este puede estar expuesto al virus y podría ser un foco de infección, pues hemos salido y entrado del vehículo. De ahí la importancia de la desinfección, pero hay que tener en cuenta qué productos podemos utilizar para no dañarlo. Utilizar un producto que pueda ser muy agresivo, como por ejemplo la lejía, peróxido de hidrógeno o algún producto a base de amoníaco, que sí son muy buenos para desinfectar, pero acordémonos que adentro del habitáculo tenemos tapicería, que son decadas, tenemos también pantallas táctiles y tenemos componentes que no queremos que se nos deterioren. Entonces, lo mejor es, después de haber limpiado con un limpiador, pues, producto suave como los que se encuentran en el mercado, o espumas limpiadoras también que se encuentran, por ejemplo, en nuestras tiendas Excel, podemos encontrar tipos de limpiadores, podemos utilizar un alcohol isopropílico diluido al 70%, que eso es un buen producto para sanitizar. Recuerde que para cuidar su vehículo debe arrancar el motor una vez por semana en un aproximado de 10 minutos, mover el vehículo, activar los componentes como las luces, subir y bajar los vidrios y evitar operaciones innecesarias para no dañar el sistema eléctrico. Y si tiene alguna duda, puede contactarse con los expertos de Talleres Excel al número 2210-4200 o por medio de sus redes sociales. Informó para Negocios Hechos, Jennifer Flores. Y ahora Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu Comunidad. Se cumplen 3 meses desde que les fue suspendido el servicio de agua potable a los residentes de 3 comunidades de la colonia Vistahermosa en San Salvador. Ante la necesidad, deben comprar el recurso a camiones cisternas debido a que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, no les ha proporcionado el servicio de pipas. Denuncian que los recibos llegan mensualmente y deben pagarlos a pesar de no contar con el servicio en sus viviendas. Habitantes de la comunidad Modelo 3, ubicada sobre el kilómetro 8 de la autopista Comalapa, solicitan el retiro de ripio dejado sobre el área peatonal que conecta con la pasarela. Los desechos obstruyen el paso y las personas se ven obligadas a caminar a la orilla de la calle, exponiéndose a ser atropelladas. Tras haber sido instalado el cordón sanitario en la capital, las inmediaciones de la Plaza El Trovador se han vuelto punto de concentración de los usuarios de más de 10 rutas que brindan el servicio hasta el centro de San Salvador. Quienes viven en los barrios Modelo, Candelaria y San Jacinto aseguran que la aglomeración podría generar focos de contagio de coronavirus. También solicitan sean instalados arcos de desinfección sobre la final de la avenida Cuscatlán, San Jacinto y Monseñor Romero. Trabajadores de ANDA repararon una fuga de agua potable que se generó sobre un tramo del Boulevard Venezuela a la altura de la comunidad La Chacra. A pesar que el país está en medio de cuarentena por la crisis del COVID-19, los empleados de la autónoma continúan trabajando para resolver los problemas de la comunidad. Denuncia los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos con información en desarrollo hasta Usulután, y es que en las últimas horas las autoridades de la Policía Nacional Civil, específicamente en el Cantón Ojo de Agua, esto en Usulután, han interceptado un vehículo con sujetos en su interior que posiblemente, de acuerdo a la información preliminar,
transportaban droga. El enlace lo tenemos con la periodista Stephanie Castillo de Impacto TV, nuestra aliada. Adelante, Stephanie. Así es, compañeros, muy buenas tardes, un placer saludarles. Efectivamente, informarles que la Policía Nacional Civil le dio persecución a un vehículo desde Usulután hasta el Cantón La Poza de este mismo municipio, donde se llevó a cabo la intercepción de dos sujetos quienes se conducían a bordo y aparentemente llevaban un paquete, el cual ya está a la orden de la justicia para que se den las investigaciones correspondientes y pueda determinarse si es droga lo que se manejaba en el vehículo. Vea, inicialmente sea eso de las 5:55 más o menos de la mañana se nos reporta un hecho de una intervención que realizan unos compañeros en los cuales el vehículo se da la fuga. ¿Ya? Siempre mantenemos dispositivos aquí en el sector de Usulután, en el departamento, y se alertan los equipos y se le da rastreo y búsqueda y efectivamente logramos interceptar al vehículo que inicialmente se le da la fuga al personal que interviene primeramente, y es que se presume un paquete posiblemente droga. El hecho es que el sujeto se da la fuga, pero por la rápida intervención 911, el equipo que tenían en el sector, pues se logra la intersección, y es así como estamos pendientes ahorita del procesamiento de escena, estamos pendientes de que se apersonen al lugar, pues es posible fiscalía DAN para verificar sobre la situación. En el lugar se tienen equipos de... Esto inició aquí en el área de aquí del centro de Usulután, pero el final del procedimiento está en Cantón Ojo de Agua, ahí sector de la escuela. También comentarles que el municipio de Usulután ha tenido una disminución delincuencial, esto debido al buen trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil. Muestra de ello la eficacia con la que acaban de realizar estas detenciones. Con esta información regreso la señal a los estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Stephanie. Gracias por tu reporte desde Usulután. Sin duda estaremos pendientes qué dicen las autoridades de este procedimiento que aún se desarrolla en este cantón Ojos de Agua con la captura de esos dos sujetos que posiblemente transportaban droga. El procedimiento continúa y estaremos ampliando en nuestras redes sociales de igual manera en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Vamos a ver a continuación qué están haciendo las empresas. En el contexto de limitación por movilidad generada por la emergencia de COVID-19 y sus efectos a la pequeña y microempresa, la Constancia apuesta por la reactivación económica. Es por ello que ha puesto a disposición del público un sitio web de geolocalización llamado tiendacercasb.com, que permite a los consumidores poder enlazarse con las tiendas más cercanas y coordinar compras a domicilio o para llevar. Se espera que con esta iniciativa se beneficien más de 15.000 tenderos a nivel nacional. La Constancia invita a las empresas del país a unirse a este programa, ya que este permitirá que los dueños de tiendas se puedan abastecer con más productos y que el consumidor pueda tenerlos en una sola compra. Credicomer se une a la respuesta global de la crisis provocada por la pandemia mundial que se está atravesando. Es por ello que hizo entrega de 1.150 canastas alimenticias al Instituto Nacional de los Deportes, INDES, para que sean repartidas entre los atletas de El Salvador. Representantes del INDES serán los encargados de entregar el donativo a los atletas que están en comunidades de riesgo y en situaciones más vulnerables. Representantes de Credicomer manifestaron que en estos momentos, como hermanos salvadoreños, debemos apoyarnos y trabajar unidos para poder sacar adelante a nuestro país desde cada sector de la población. Vamos a un corte, volvemos en unos minutos. No nos cambie. Momento de seguir conociendo qué ocurre a nivel internacional. Vamos con Graciela Rajo, que nos tiene la información. Vamos a hacer ahora nuestro recorrido internacional por Europa, porque en este continente recordemos que ya se reportan más de 110.000 muertes a lo largo de España, Italia y Alemania, pero paulatinamente han comenzado a levantarse algunas medidas restrictivas. Europa sigue explorando caminos para salir del confinamiento.
Países como Alemania, Austria, Noruega o Dinamarca han tomado medidas para flexibilizar las restricciones, pero manteniendo el distanciamiento social ante las advertencias de expertos sobre los efectos devastadores que podría generar una segunda ola del virus. En Berlín, el miércoles fue un día especial para muchas tiendas pequeñas que fueron autorizadas a reabrir. Estamos felices y un poco emocionadas. Es como abrir una tienda nueva. El gobierno alemán autorizó además los primeros ensayos clínicos con tests voluntarios de una vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por la firma alemana BioNTech y el gigante estadounidense Pfizer. Por su lado, Italia y Francia preparan para los primeros días de mayo un desconfinamiento progresivo con muchas precauciones, mientras España se fija la desescalada para la segunda mitad de ese mes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitó al Congreso extender hasta el 9 de mayo las medidas estrictas que rigen desde el 14 de marzo, aunque con algunas modificaciones, como la posibilidad de que los niños puedan hacer salidas breves a partir del domingo. Es la tercera vez que pido como presidente del gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente, y subrayo esta palabra, prudentemente optimista. En el Reino Unido, los diputados británicos regresaron al Parlamento, pero debido a las medidas de distanciamiento, solo 50 de los 650 diputados están presentes. El resto participa desde sus casas mediante videoconferencia. Y con la pandemia del COVID-19 también han salido a la luz los principales países que son proveedores a nivel mundial de medicamentos para tratar la enfermedad. Uno de ellos es la India. La pandemia mundial de coronavirus ha expuesto la dependencia de muchos países de los medicamentos fabricados en el extranjero, con India el mayor exportador mundial de genéricos, una vez más permitiendo la exportación de medicamentos farmacéuticos a pedido de países poderosos. El gobierno indio había prohibido la exportación de 14 sustancias y sus formulaciones derivadas, incluido el aciclovir, un medicamento antiviral y varios antibióticos, pero el 7 de abril levantó la prohibición para todos ellos, al tiempo que mantuvo algunas restricciones sobre el paracetamol e hidroxicloroquina, que requieren autorización expresa. Uno de los medicamentos más buscados por los países afectados por la pandemia ha sido la hidroxicloroquina, un medicamento antipalúdico que se ha utilizado en varios estudios clínicos para combatir el nuevo coronavirus. Ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos a ir con más información y vamos a dejar de lado el COVID-19 porque desde 1970 se celebra el Día Mundial de la Tierra. Vamos a ver cómo se ha hecho en esta ocasión. Según la organización Earth Day, alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo hoy en día buscan proteger al planeta. Dadas las circunstancias en las que se celebran los 50 años del Día de la Tierra en medio del confinamiento a causa de la crisis de salud que enfrenta el mundo, nos preguntamos, ¿está esta cuarentena beneficiando a la naturaleza? Vía Zoom, el vicepresidente para América Latina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, hizo un balance. Esta pandemia no ha beneficiado a la naturaleza. Ha beneficiado el poder pensar mejor alrededor de ella, pero el mal mayor sigue ahí, los efectos del cambio climático siguen ahí y son mayores y más poderosos que esta pandemia. Aunque algunas especies que se creían desaparecidas han vuelto a ser vistas, los pájaros cantan con mayor fuerza, o al menos son más perceptibles a nuestros oídos a consecuencia de la pausa en la excesiva actividad humana, Roberto Troya destaca que lo que parece un pequeño oasis no es suficiente para la recuperación de la flora y la fauna. Vemos en la Amazonía, por ejemplo, que los índices de deforestación han crecido, falta de controles y falta de presencia de las autoridades. En sitios como Canaima, en el parque famoso venezolano por su tamaño, por su diversidad biológica y en los alrededores del mismo, la explotación minera ilegal sigue creciendo desaforadamente. Especies en peligro de extinción, cambio climático, una falta de balance en la convivencia entre el humano y otros seres vivos son la causa de que hoy en día se generen fenómenos extraños como el que el experto denuncia que sucede en el este de África en este momento, en donde una nube de saltamontes está comiendo el alimento diario equivalente a lo que comerían alrededor de 8 millones de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Así finalizamos. Gracias a todos. Les deseo una feliz tarde y buen provecho.
Gracias, Graciela, por ese reporte internacional. Ahí teníamos todo lo que ha ocurrido en el ámbito internacional. Agradecemos a Graciela Rajo, que desde su casa también nos está compartiendo la información. Así concluimos también esta emisión de noticias. Gracias a usted por haberse conectado con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas e informarse en compañía de Noticiero Hechos. Pase buenas tardes.